Hola, 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 bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo. Mi nombre es Jared Hayar y vamos a estar hablando de nuestra pasión, del mundo de las bicicletas. Por lo menos en la República Argentina, el único magazine en televisión que le da el espacio y el lugar a todos ustedes, la máquina de la felicidad. Vamos a ir a las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa Pedalear, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activa la campanita, nos empiezan a seguir y nos ayudan a crecer. ¿Qué tendremos para hoy? Vamos a viajar con un león viajero que está recorriendo toda Latinoamérica en bicicleta y además el fútbol en dos ruedas. Pero ahora sí, para comenzar, vamos a empezar con un león viajero que está en Bolivia y nos cuenta su historia. Pedalear de Argentina para el mundo, nos encanta conocer historias de vida y más si son en bicicleta, de viajeros que van recorriendo el mundo, que no saben de fronteras, que no saben de esos puentes, que tienen barreras, que los cruzan y que pedalean sin parar. Hablamos de un león viajero, así es su Instagram, así lo podemos buscar en todas las redes sociales y nos va a contar su historia. Bueno, León, Jaleb de Pedalear te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Javier, un gusto. Che, por suerte bien, todo tranquilo, aquí estamos, descansando un poco, perfecto. Contanos dónde estás primero, ¿en qué lugar del mundo te encontramos? Bueno, justo en este momento estoy en Bolivia, estoy en la ciudad de La Paz, una ciudad enorme, hermosa, y bueno, me trajo también el ciclismo, acá me trajo mi bicicleta, así que en este momento estoy instalado en este lugar. Contanos primero cómo surge la idea de viajar por el mundo, cuál es el recorrido que estás haciendo, qué es lo que querés llegar a hacer. Bueno, inicialmente viajaba en moto y viajaba muy rápido al punto que llegué de Colombia a Argentina en 9 días. Y yo dije, no, esto yo no lo quiero para mi vida. Después de muchos años, como 10 años de viajar en moto, y dije, necesitamos algo que nos haga entrar en cada pueblo, en cada lugar donde paso, y eso fue la bicicleta. Es que acá me compro una bici y empiezo a viajar, y arranqué por la Argentina, recorriendo toda la zona de Cuyo, de Tucumán hacia, digamos, Mendoza, San Juan, toda esa parte, terminando por San Luis, Córdoba, Buenos Aires. ¿Y cómo sustentás tu viaje? Porque sabemos que hay un gasto importante, ya empieza cuando uno compra la bicicleta, ¿no? Exacto. Bueno, por lo general trabajo como con las redes sociales, tengo un canal de YouTube que justamente en enero me lo desmonetizaron, así que me acabo de abrir otro. El canal viejo, digamos que era un león viajero y el nuevo es el león viajero. Igual en la búsqueda salgo igual, o sea, si se pone aparecen los dos canales porque están en etiquetas y esa es una forma de sustentarme con YouTube y aparte las donaciones que me hace la gente, que es la mayor parte del viaje es lo que me ayuda a la gente. Y aparte trabajando y eso. Cuando decís trabajando y eso, que en el camino, en algún lugar, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo llevo una computadora encima, llevo mi cámara con la que también hago los videos para YouTube y también ando con un dron que en este momento también está roto. Y lo que hago es llego a un pueblo y les ofrezco armarle una especie de publicidad para su Instagram, para su Facebook, para sus redes sociales. Y por lo general lo aceptan porque es a muy bajo costo. Yo les estaba cobrando en Argentina 500 pesos el minuto de video. Entonces imagínate que caigo en un pueblo en Santa Fe, te grabo con la cámara, te levanto el dólar por 500 pesos. Sí. Casi todo el mundo lo aceptaba. Es un regalo. Para ayudar. Sí. Ya nos vamos a meter también a que nos cuentes cómo es viajar acompañado, porque no estás solo, está Pochi contigo, pero ya me voy a meter en eso. Quiero saber cómo adaptaste tu bicicleta para el viaje, le tuviste que aplicar algo para llevar todo tu equipaje, tu maleta, bueno, tu carpa. Claro, bueno, inicialmente yo salgo de Buenos Aires, salgo con un tráiler. Y salgo así, me hago todo a ver qué parte lo mandé, ya no me puedo acordar dónde mandé en Santa Fe. En Reconquista lo mandé de vuelta el trailer, porque pesaba 15 kilos y lo que es llanura, pampa, eso no hay problema para pedalear, pero sí en las partes que eran subida, donde había subida, montañas y eso yo ya no podía empujarlo. Entonces se lo mandé de vuelta a Buenos Aires. Así, inicialmente salí de Buenos Aires con un tráiler y ahora le acoplé a mi bicicleta un canastito atrás y sin problema la llevo
voy con Pochi ahí atrás, en este canastito. ¿Y cómo es viajar con Pochi? Es una gran compañía, me imagino, ¿no? En esos momentos de soledad de la ruta, que tiene el camino. Bueno, le contamos a la gente que Pochi es mi perrita, yo ya la adopté en San Luis, estaba viajando, de hecho si entran en mi canal de YouTube van a ver ese video. Yo estaba en Balde, estaba contando cómo era ese pueblo, están las termas inclusive, y ya venía buscando una compañera, un compañero, quise adoptar otros perritos, pero no se daba. Pasé por un monte y vi a mi perrita Pochi. La Pochi, le decimos, porque yo la llamo como que es la Pochi, mi compañera. La encontré en el monte ahí arrullada, así se estaba dejando morir, era chiquitita, tenía 4 o 5 meses. Y bueno, yo terminé de grabar mi video y dije, si termino de grabar y vuelvo y me encuentro acá, nos vamos. Bueno, así fue que la rescaté y me la llevé a Buenos Aires a recuperarla porque no caminaba todavía, estaba muy débil. Y bueno, obviamente que me cambió la vida, ¿no? Dejar con un perro es hermoso, pero si me permitís, me gustaría romper con el romanticismo. No se trata solamente de esa cuestión de romántica de dejar con un perro. El perro se estresa muchísimo. Y yo porque la acostumbré de chiquitita a ella. La verdad que me escriben mucho por esta cuestión y la gente que tiene un perro de 2, 3, 4 años, yo no le recomiendo personalmente que lo saquen a ese tipo de aventuras. León, háblanos de la solidaridad de la gente en el camino, cuando paras en una estación de servicio, cuando llegas a un pueblo, te abren las puertas de sus casas, te invitan a comer. Contanos alguna historia linda, alguien que quieras agradecerle. Esta es tu oportunidad también en el programa. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que el viaje me lo hace la gente. ¿Qué te voy a decir? Obviamente, en todos lados que voy, hay alguien que me hace entrar a su casa, a su espacio, que me presta un cuarto, que me presta un tinglado, que me da un plato de comida, que me deja bañarme, que me dona plata, igual que en las redes sociales. Tengo la suerte de viajar hace más de 17 años y siempre el viaje me lo hizo la gente. Los lugares son hermosos, pero llega un momento en que son todos lugares lindos. Entonces lo que le va dando el condimento es la gente. Capaz que no podría centrarme exactamente en una historia porque te juro que le digo a mi papá y a mi mamá, que le digo, acuérdense que todos los días hay una persona que me está ayudando a mí. Porque es importante eso, saber que todos los días alguien que a tu hijo le va a dar casi le va a dar un plato de comida o una casa, ¿entendés? Entonces, es agradecido con todo, con toda la gente que ve reflejado en mí sus sueños también. Primera parte de Un León Viajero. ¿A quién no le gusta recorrer el mundo viajando? Y más si es en bicicleta, por eso vamos a tener muchas de estas historias en nuestro programa a lo largo de las distintas emisiones. Ahora sí, vamos a ir a una breve pausa, cortita. ¿Dónde estamos? En el Lucho.com, Santo Domingo 2705, nuestra bicicletería amiga que siempre nos abre las puertas para hacer el programa. En el próximo bloque se viene ella, ¿quién? Muna, que nos va a traer el fútbol en bicicleta. Pausa cortita y seguimos con más Pedalear de Argentina para el mundo. El sabor del mate nos une y más al pedalear. Yerba Mate Secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único, ideal para llevar cuando salís a pasear en bicicleta. Yerba Mate Secadero. Donde nace el buen mate. Nos buscan en todas las redes sociales como Yerba Mate Secadero.